Calatrava, ciudad fortaleza de origen árabe. Fue, durante cientos de años, cabeza de puente de dos culturas en la península ibérica. Al norte los reinos cristianos y al sur los pobladores árabes de Al-Ándalus. Situada en la orilla del río Guadiana, era paso natural en el camino de Córdoba a Toledo, y desde este enclave se organizaban constantes hostigamientos al reino cristiano. Fue hasta caer en poder del rey Alfonso VI, el enclave más avanzado de Al-Ándalus. La encomienda de la plaza a los caballeros templarios, Sancho III de Castilla entregó el enclave al abad Raimundo de Fitero, dando lugar de esta forma al nacimiento de la Orden de Calatrava. La plaza se perdió nuevamente en la batalla de Alarcos, permaneciendo durante 17 años controlada por los almohades, siendo recuperada por el rey de Castilla en la campaña que desembocó en la batalla de las Navas de Tolosa. Después, por cuestiones de conveniencias políticas, poco a poco el lugar quedó abandonado, pero no cayó en el olvido, quedando rodeada para siempre en un aura de historia y de leyenda.